El 25 de julio de 1978 nació el primer bebé probeta de la historia, Louis Joy Brown, en la ciudad inglesa de Oldham. Su concepción se había producido 9 meses antes, en un laboratorio, mediante la técnica de la fecundación in vitro. Los especialistas extrajeron un óvulo de su madre y lo unieron a un espermatozoide. 2 días y medio después, el cigoto ya se había dividido hasta formar una pequeña mórula de 8 células microscópicas. Entonces lo implantaron en el útero materno y continuó su gestación normal. El nacimiento de Luis abría una página totalmente nueva en el tratamiento de la esterilidad, pero planteaba serios problemas éticos y morales.